Says kiss again. It's done story I never been told. We know and they don't understand. Almighty God is a living man. Don't find the people sometime. The every know the people of the time. And now about me see the light. Stand up for the right. You get up, you stand up, you get up, you stand up, you stand up for the right. Get up. Stand up, get up for your right. Get up. Don't give up the fight. Don't give up the fight. You never give up the fight. Don't give up the fight. You never give up the fight. Show del mediodía, feliz miércoles, feliz mitad de semana, como siempre contentos de acompañarlos a ustedes durante estas dos horas de buena programación. Hoy un programa súper movido, bueno, como casi siempre por aquí, Andreina Neshme, contenta de acompañarlos. Ahí viene el señor Leonardo. Hola, qué Vale. Guapo. Hola. Ay, me metí para el hueco que no era, ¿no? No, ya va porque estaba distraído y me fui por ahí. Mire, ¿y Vicente? Vicente, por ahí está. Ah, sí, por ahí. Sí. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Buenas tardes. Todo bien. Bueno, estamos, mira, 12 y 30. Para que vean, son exactamente las 12:34 minutos de la tarde. Con lente y no ve. Sí, aquí 12 está. 12:34 de la tarde. 34 arranca este programa. Arranca el programa. ¿Usted cómo se siente? Yo muy bien. Qué maravilla. ¿Usted? Me encanta que usted se sienta bien, que usted hoy esté así, con esa energía. Además, estamos los dos de rosado. Mira, tú sabes. ¿Dónde estás tú de rosado? ¿Dónde estás tú de rosado? Esto es rosado. Media. No, esto es rosado. Si a usted el daltonismo le está afectando, pero. De unas cuantas lavadas. Ah, no, mira, pero si ahí sí nos estamos combinaditos. Ahí hay morado en las medias, azulito, amarillo, negro, muy, muy característico. No, yo no llegué todo morado. Tú llegaste de morado. ¿Saben que tengo la particularidad? ¿Qué es eso? No juego carrito. Mire, hoy tenemos un programa especialísimo cargado de contenido, pero como queremos irle dando una diversidad diferente al programa, yo les voy a decir lo que tenemos hoy en el programa y usted va para allá. Bueno, fíjense, hoy en nuestro Por cierto, felicidades a Edgardo, que se lo llevan para Barbados. Bueno, el diseñador de moda César André nos trae hoy su colección
de alta costura que se llama Prima Donna. Así que usted no se pierda esta maravillosa conversación que vamos a tener con este reconocido diseñador César Andrés. Nos visita también Asier Casali con todos los detalles del concierto de Caramelos de Cianuro en el Teatro Teresa Carreño. Asier, ¿qué dije yo? Asier. Bueno, Asier, ¿te gusta Asier también? ¿No? Ah, bueno, no sé. No, porque Bárbara, mira, Bárbara tiene el colmillo, lo tiene afilado. Esta semana se celebra el Día Mundial del Corazón y el doctor Asdrúbal Alfonso nos dice cómo controlar los factores de riesgo cardiovasculares y nos habla un poco de lo que serán las jornadas para conmemorar, para celebrar, para crear conciencia en el Día Mundial del Corazón. También se celebra el Día Mundial del Turismo y qué bueno que Venezuela está tomando un camino maravilloso en cuanto al turismo, que nunca habíamos tenido, nunca. No le hicimos caso a Ulla Pietti cuando dijo que teníamos que sembrar el petróleo. Todos los preparativos del musical, la última entrevista, un homenaje al gran Héctor Lavoe, un musical dedicado a Héctor Lavoe, la voz de la salsa. Por cierto, 0412-912-2515, 0424-218-6888. Tengo uno, dos, tres kits de Laboratorios Primavera con suplementos vitamínicos. Un regalito que les quiero hacer. Así que usted puede desde ya al 0412-912-2515 comunicarse con nosotros y participar para que el viernes le podemos entregar ese. El viernes, mañana. Mañana le vamos a entregar este regalito de Laboratorios Primavera. Usted empiece a enviar su mensaje. Y si usted quiere almorzar con Andreina, ese almuerzo navideño que vamos a tener aquí con Andreina al son de gaita, hallaca, pan de jamón, pues también escríbanos para que almuerce con Andreina, que ya Vicente comienza pues a seleccionar a los participantes. Hoy comenzamos con todo el reggae, la buena música de la banda Buena Vibra Reggae. ¿Ok? A ustedes que les gusta la playa, Andy, vamos con Andreina. Saludos a Edgardo Guarapita, allá en Cuyagua. Qué raro te ves dando el menú. Qué raro, no entendí nada. Pero aquí estamos con Buena Vibra Reggae. Mi pana Héctor, ¿cómo estás? Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Qué buena forma de arrancar este programa con esta energía que tiene el reggae, que de verdad, decirle que no, está difícil. Gracias. Bueno, gracias por la invitación a todos ustedes y bueno, venimos a transmitir la buena vibra para todo este programa y para todo Venezuela. ¿Desde hace cuánto tiempo está Buena Vibra? 24 años. Tiene 24 años, señores. Se dice fácil, pero no es. ¿Siguen siendo los mismos? No, aquí hay unos que ustedes están chami. No, vale, tú no. Tú acá. Él es el más pequeño. Tú estás chiquitico, ¿qué pasa? Que Edgardo me está haciendo una pregunta que le da pena. Me dijo que si el reggae, que si, o sea, Eduardo pregunta. Pero tú vas para allá, me mandas no, para acá, pero te es que metes él en me mi hizo entrevista. Una pregunta, que si el reggaetón viene de un latonero que le gustaba el reggae. Yo creo que sí. Sí, que sí. Por este sonido que hace ton-ton. Eso es obvio, es un latonero. Héctor, vamos a concentrarnos, por favor. Ajá. Siempre se han dedicado al reggae desde hace 24 años. ¿Cómo hacer para mantenerse tanto tiempo? Bueno, te explico. Venimos de la parroquia Caricuao. Saludo a la gente de Caricuao que siempre nos está viendo. Saludo a la parroquia Caricuao, nuestra parroquia. UD4 allá, cámara 1. La UD4, ajá. Ramón Morri, baterista. Héctor Viva, trompeta. Alexi Bello, saxo. Y yo... Tenemos 24 años en esta banda. Hoy tenemos nueva adquisición, que es el señor Armando Escalante del teclado. El más pequeño, el salserín del reggae. Salserín del reggae está bueno. En la guitarra y bajo. Y el señor de la UD4 también. Productor Kevin Boscán. Tenemos tocando en diversas locales de Venezuela. Estamos trabajando en cover, temas propios. Y bueno, el año pasado acabamos de firmar con una disquera que es Sonográfica. ¡Qué maravilla! Por ahí saludo a la señora Luisa Flores, gerente de Sonográfica. Y bueno, estamos trabajando, haciendo cover y temas propios. Eso es lo que te iba a decir. Temas propios están creando para seguir, bueno, durando más en este mundo del reggae, más de 24 años que tienen. Sí. ¿Qué nos van a presentar ahorita para irnos al corte? Bueno, ahorita nos vámonos a la playa, ¿no? ¿Qué dice Edgardo? ¿No? Ay, con estas ganas que uno tiene de irse para la playa. Dame un pedacito más de este tema. Nosotros vamos al corte y este programa apenas comienza, señores. Así que pónganse cómodos y quédense con nosotros. We'll be right back.
Ah, ¿soy yo? ¿No es la señorita quien va a presentar a... ¿No? Ah, ¿cómo es que se llama? A Ragnarok. ¿No? No, no, se llama El Show del Mediodía, lo hace el señor Leonardo y la señora Andreina. ¿Quién? No, 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 él es un arrimado, le voy a explicar por qué. Porque aquí, el noticia, noticia de la tele tuya, el informativo. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? ¡Ah, caramba! ¿Cómo está usted? De verdad, ¿para qué me ponen a hacer esa cosa? Ragnarok. ¿Ah? Y hay días donde tú le haces rimas, donde te dedicas. Claro. Donde, mira, o sea, y hay otros donde no sabes ni siquiera cómo se llama. Mira, perdón. Toda Venezuela. Está personal. Mira, toda Venezuela extraña las décimas de Leonardo. No, porque las décimas nacen de la inspiración. Por eso. Y no puede haber inspiración cuando hay desprecio. Pero si la semana pasada estabas inspirado. Yo pensé que iba a hablar de la distancia. Que nos separa. Sí, yo creo que es por la distancia. Yo creo que es por la distancia. Primero nos ataca la distancia que rompió ese plan que teníamos de ir a la estancia. Eso es lo primero. ¿Ok? Lo segundo es que usted comenzó el lunes tirándole flores a la señorita y a mí me ignoró. Bueno, no tuvo ni siquiera la educación de decir buenas tardes, Leonardo. ¿Pero cuál es el problema? Entonces, cuando yo lo castigo con el mismo fuete, porque dice, es la Biblia, doctor, ¿qué dice? Con la vara que mide serás medido. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Hola, muy bien, Andreina. Buenas tardes para ti, para todos los amigos del Show del Mediodía y para Leonardo, que está allí. ¿Qué información deportiva tiene, profesor? Mira, vamos a comenzar destacando una vez más a Ronald Acuña Jr. porque fue una jornada interesante también la de este martes para la Legión Criolla, en la que destacó precisamente el pelotero nacido en La Sabana, estado de La Guaira. Cuadrangular número 41 de la temporada 2023 para Ronald Acuña Jr. Sigue aumentando los números en la última semana de la campaña 2023 que... lo convierte cada vez más, cada día que pasa, en un candidato más sólido a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional en esta campaña 2023. Un batazo que en ese momento sirvió para que los Bravos de Atlanta se acercaran en la pizarra, cuadrangular número 41, y trajo a un compañero que se encontraba a bordo, es decir, fletó dos rayitas con ese cuadrangular para llegar a 103 carreras fletadas en la campaña. Un cuadrangular de dos carreras. Esa cifra de carreras empujadas en 103 ya es tope personal para Ronald Acuña y la cifra de 41 cuadrangulares con esa cifra igual a lo que es su marca en bambinazos que obtuvo en el año 2019, en aquella campaña en la que ya había estado bastante cerca en lograr pertenecer al club 40-40. En aquella campaña, recordemos, 41 bases robadas y... Perdón, 41 cuadrangulares y 37 bases robadas en aquella oportunidad. Qué maravilla es Ronald Acuña Jr., sí, de señora. Verdad. Uh-huh. Siempre sí. Usted dando noticias buenas de él, me encanta. Sí. Profesor, ¿qué más de información deportiva tenemos? Mira, vamos a cerrar este segmento, amigos del Show del Mediodía, con buenas noticias que trae el boxeo venezolano. Vamos a ver las imágenes, porque se trata de una victoria importante de un boxeador que llegó a ser... atleta olímpico, participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el boxeador venezolano Albert Ramírez, que ganó además por decisión unánime al dominicano Lenín Castillo en un combate disputado en Mónaco. Ramírez se fue como el ganador más aplaudido por ganar la pelea estelar de la noche y mantiene su invicto así en la Asociación Internacional de Boxeo con 17 victorias. De esas 17 victorias del venezolano Albert Ramírez, 15 han sido por nocaut. Buen momento del ya muy curtido, veterano boxeador venezolano que sigue dándole alegría, obviamente ya en el boxeo profesional. Albert Ramírez también da buenas noticias para el deporte venezolano, Andreina y Leonardo. Muy bien, profesor, muchas gracias por la información. Por cierto, de sus redes sociales, que nunca las da. Sí, @ profe Luis Pena, así mismo. Ah, profe Luis Pena. Luis Pena. Pena, sí. Qué pena, imagínense. No, para nada. Qué pesar. El tema de la N. Muchas gracias. Gracias. Salúdame, mira, Andreina, salúdame ahí a Leonardo, por cierto. Aquí está, que aparezca. Hola, Leonardo. A mí me gusta Serrucho con la noticia, le llevo una morena. ¿Cómo van a traer a este señor que se apellida Pena?
Arroba profesor, ¿y qué doctor? Profesor bien, Luis bien, Pena, bien. Síganlo, ay, qué pena. Bien. Ay, miren, arroba la tele tuya también es nuestra cuenta en redes sociales, el streaming es teletuya.net/envivo para que disfruten de nuestro programa desde cualquier rincón del mundo y vamos a comenzar a leer esos mensajitos que ya nos llegan al 0412-912-2515 o 0424-218-6888. ¿Qué te me caes, John? Ligia dice, buenas tardes, hola, Leo Bello, no me gusta cuando te enojas con el profe Bello, no lo castigues tanto, por favor. Andreina, haz limar asperezas, por favor. Saludos a todos y en especial a Simón Ligia. Yo lo intento, pero esta gente es terrible. César dice, buenas tardes, Leonardo y Andreina. Feliz almuerzo y bendiciones para toda la gente buena de este país. Gracias por hacer muy divertido y ameno programa de televisión. Gracias a ti por verlo. Estela, me llamo Estela Mayora. Siempre los veo junto con mi esposo. Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias, Estela. Amén. Un beso también para ti y para tu esposo. Leonardo, feliz tarde. Disfrutando del mejor programa de mediodía en Venezuela para que felicites a todos los contadores públicos de Venezuela. Felicidades y para a los contadores públicos. Que también lo cuenta todo como buena contadora con su hermosa y resplandeciente sonrisa. Gracias, qué bello yo. Buenas tardes, viendo el mejor programa del mediodía desde Valencia, Estado Carabobo. Saludos, Leo y Andreina, que la amo. Besos, Augusto. Quiero almorzar con Andreina, sería lo máximo. La amo, ajá. Anotado por allí. Ronelli, queridos amigos del mediodía, la pasen súper en compañía de nosotros, los televidentes. Es que ustedes son nuestra mejor compañía, sin duda, y siempre les agradecemos esos mensajes tan bonitos que nos hacen llegar. A veces no nos da chance de leerlos a todos, hacemos lo posible, pero de verdad que son muy especiales para todos nosotros. Por ahora, vamos a una entrevista fabulosa en el día o en esta conmemoración de la Semana del Corazón. A ver si se le ablanda un poquito al señor Leonardo Villalobos. Adelante. Mira, quiero desearle feliz cumpleaños a María Elena, una gran amiga. Además, una persona muy especial porque María Elena tiene un don, el novio que tiene 60 años, y hoy está de cumpleaños. Así que, beso. María Elena, ya, vamos a ponernos serios porque vamos a hablar de cardiología con mi cardiólogo, con mi pa, sí, señora. Mire, presente, mira quién está. ¿Tu cardiólogo tuyo? Sí, de mi mamá. ¿De tu mamá? Uh-huh. ¿Le llevaste? ¿Le llevó a la mamá? Bienvenido. Ah, ajá, pero que eso es del problema del doctor. Haz tú, para el reloj, llama a Michelle Gallero y échalo para atrás. Señores, bienvenido, mi estimado amigo, que hoy el doctor Alfonso nos va a hablar de lo que tiene que ver con la celebración del Día Mundial del Corazón, con la prevención, con lo que podemos hacer y con lo que está pasando en el mundo. Porque yo te quería hacer una pregunta. Yo recuerdo, tú eres zuliano también, sí, ¿verdad? Sí, sí, de cabimas. ¿Tú sabes que se decía mucho en el Zulia, porque nosotros comemos comida en coco? Sí, sí. Todo el que se moría de un infarto era porque comía comida en coco. Y entonces ahora resulta que el coco es una de las panaceas para la salud cardiovascular. Sí, sí. Bienvenido, gracias, hermano. ¿Cómo estás? Gracias, Leonardo. Gracias. Y primero por permitir en esta semana, la Semana del Corazón es toda esta semana. Pero el día 29, el viernes 29 fue decretado como el Día Mundial del Corazón, bueno, por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud y la Federación Mundial de la Salud para promover exactamente lo que es la salud cardiovascular. Sabemos que los infartos, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de morbo y mortalidad a nivel mundial. Entonces tenemos que darle mayor promoción. De verdad que ustedes siempre han estado de la mano con la sí. cardiología, dando interesantes temas para promover la salud cardiovascular, y de verdad que te lo agradecemos la cardiología. Y llevar además, no es porque estés acá, Adrubal, pero un profesional de tu talla, con tu trayectoria, reconocimiento, que ha tenido además la oportunidad, el roce a nivel internacional sí. con los profesionales más destacados, no siempre es accesible sí. para personas que están en el interior del país. Entonces sí. nosotros tener una plataforma donde la gente pueda de alguna manera aclarar dudas, desmitificar muchas cosas, sí. porque se dice mucho disparate y hay además médicos en el interior que tratan de resolver, pero no están capacitados, hacen a lo mejor su mejor esfuerzo. Sí. pero no están capacitados sí. para ciertas cosas. O sea, yo me he conseguido gente en pueblos, en el interior de Venezuela, no te lo tengo que explicar sí. porque tú eres sí. también del interior, que están medicados y tú dices, pero ya va, ese no es el tratamiento, ¿qué disparate es ese, sí, ¿no? Sí. Y entonces nosotros tratamos acá de ayudar un poco a la gente, sobre todo con algo tan delicado como la salud cardiovascular, y yo tengo una campaña, señores, los hipertensos, no inventen con el tratamiento. El tratamiento para un hipertenso usted no se lo puede cambiar. No es que al vecino le pusieron y ese le va bien y entonces usted lo va a tomar.
no es que se va a tomar la pastilla cuando se acuerde, como mi papá, que se toma la pastilla cuando él se recuerda. Y si se le acaba, avísalo a las 2 semanas. No, es delicado, tiene que ser diario, constante, permanente y bajo supervisión médica. Y discúlpame esto, pero es que hay mucha gente haciendo disparates con el tratamiento para la hipertensión. Es fabuloso porque, y hay los mitos, Leonardo, los mitos en cuanto a la hipertensión arterial. Por ejemplo, la gente dice, bueno, yo voy a dejar el tratamiento antihipertensivo y voy a consumir ajo, ¿no? Entonces dice, yo siempre les digo a los pacientes, bueno, tú puedes consumir el ajo, pero no dejes el tratamiento antihipertensivo porque piensan que el ajo es un medicamento. Sí. Entonces piensa que esto va a bajar la presión arterial y es lo que tú dices, al tener una automedicación, al cambiar el tratamiento, tú dejas desprevenido a este paciente, va a hacer una crisis hipertensiva y lo más probablemente que vaya a tener como resultado un infarto o una enfermedad cerebrovascular. Lo que tú comentabas en cuanto a los ácidos grasos y bueno, también es otro de las cosas que se está hablando en cuanto al coco, ¿ok? En el Zulia, sabemos que el coco es un ácido graso, ¿ok? Que también en el abuso también no es muy bueno. Claro, ¿okay? Usted se come medio cochino en coco, pues no le va a caer bien. Y en el Zulia que todo es coco, sí. Chivo en coco, arroz con coco. Corazón en coco. Corazón en coco. La alimentación, Leonardo, es fundamental en cuanto a la prevención cardiovascular. Sabemos nosotros que solamente con disminuir, y una de las campañas que también deberíamos empezar a hacer, Leonardo, es eliminar los saleros de los restaurantes. ¿Okay? Sí. Porque la sal añadida, recuerda que la sal es cloruro de sodio. Sí. ¿Okay? Tiene cloro y el sodio. El sodio arrastra agua. Si nosotros entonces aumentamos el consumo, ¿sabías que el consumo per cápita en Venezuela de sodio es aproximadamente de 4.5 gramos por persona? Y lo permitido por todas las organizaciones de cardiología, de medicina interna, es 1.5 gramos por persona. Quiere decir que estamos triplicando el consumo de sal y sí está relacionado, obviamente, el cloruro de sal o, en este caso, el sodio con el aumento de la presión arterial. Entonces, si usted ya tiene un alimento, ya tiene sodio, ya tiene sal y usted le va a añadir completamente esta sal, esto va a permitir que haya hipertensión. ¿Qué atajo ahí? La gente dice, no, pero es sal marina, la sal marina no hace daño. No. Cuando, la única sal, Leonardo, que puede disminuir o no puede causar tanto daño es cloruro de potasio, ¿ok? Que es potasio. Hay una sal en base a cloruro de potasio, que es muy mala, por cierto. Es muy maluca, pero no hace daño. Pero no hace daño, pero el resto, la Himalaya, la rosada, la sal marina, contienen cloruro de sodio. Que, por cierto, la sal del Himalaya, que la gente se ve como una cosa fina, como una exquisitez, es una sal que además no tiene yodo, no tiene la cantidad de elementos necesarios. Exactamente. O sea, no hace el mismo efecto. Quiero decir, la sal es necesaria para el cuerpo, no en exceso. Sí, no en exceso. Pero esa del Himalaya no hace nada, eso no nutre nada. Seguimos hablando con el doctor al regreso. Tenemos muchas preguntas en cuanto a la prevención de enfermedades cardiovasculares y yo voy a hablar porque hay hincapié... Yo no estoy, como dice un maracucho que tiene un meme, que dice, seguirá haciendo caso al doctor Bacter y al loco que anda comiendo crudo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí es cierto y está demostrado, que está fundamentado en estudios, es que el azúcar es el gran veneno para la salud. Sí. En todos los sentidos. Y ahora nos va a decir el doctor Asdrúbal Alfonso cómo puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares reduciendo el consumo de azúcar. Y hablando de azúcar, miren el caramelito que anda por ahí. El hijo de caña de azúcar. Además, a muy buen precio. Aquí estamos hablando, el colega y yo, pues, todo lo que tiene que ver. Ay, chamo, ¿verdad? Que cuando uno se consigue un médico y empieza, uno se pone viejo, ya hay que preocuparse. Bueno, sigo hablando con el doctor sobre esto. El azúcar, demostrado, ¿qué tanto daño hace a la salud cardiovascular? Más allá de la diabetes, no toquemos la diabetes, sino lo que genera el azúcar. Sí, el azúcar es un veneno, porque aparte que aumenta los niveles, y una de las cosas que en consultorio siempre conversamos es en relación a los triglicéridos, porque las personas piensan que los triglicéridos aumentan por el consumo de grasa. Y ojo, el consumo de grasa saturada sigue siendo la causa de obstrucción a nivel de las arterias.
pero la azúcar también aumenta los triglicéridos, Leonardo, ¿no? Sabemos que el azúcar es un glicerol, que este glicerol va a aumentar. Cuando hablamos de triglicéridos, ¿qué son? Tres moléculas de glicerol unidas y para dar como resultado los triglicéridos. Entonces, el azúcar como tal va a dar origen entonces a aumento de triglicéridos, y si lo acompaña de carbohidratos refinados, en este caso del pan, la pasta, que casi siempre vienen acompañados de carbohidratos refinados. Pues el azúcar viene en las galletas, en los ponques, en las tortas, en los postres, sí. Y viene con harina de trigo. Tú hiciste un video en estos días que me gustó mucho, ¿no? Que tú dices, ¿pero qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Sí, porque ahora hasta el arroz es malo. Porque ahora, pero yo, es que lo que el problema está, Leonardo, es que nosotros podemos comer, pero la diferencia es la alimentación balanceada. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, si nosotros vamos a consumir arroz, pero las personas también quieren comerse medio kilo de arroz, y sabemos que el arroz tiene un índice glicémico muy alto, pero usted puede acompañar una comida con una proteína, un pollo, una carne, y puede consumir por lo menos una taza de arroz, que son entre 120 gramos de carbohidratos. Adiós paella. Pero entonces también lo puede combinar con vegetales, con ensalada, y usted está comiendo balanceado y está comiendo, no está dejando de comer. Pero si usted va a comer, por ejemplo, todos los días pasta, ¿okay? Entonces el índice glicémico va a aumentar, y esto va a dar como resultado aumento de la insulina, aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol, daño a nivel de las arterias del corazón, obstrucción y un infarto, ¿okay? Prevenir todo esto a través del ejercicio. ¿Cuál es bueno? Porque hay muchos teóricos. Sí. No, con peso, no, cardiovascular, no, corra, no, no corra, no camine, no, sí, camine. Sí. ¿Dónde está la verdad? Porque esto ha hecho un daño terrible. Sí. Antes uno iba y le decía, doctor, ¿qué hago? Camine y no coma azúcar. Listo, camine y no coma azúcar. Pero no sale de la consulta, y entonces aquí le dicen, no, tiene que agarrar peso. No, coma azúcar, pero no desayune. Sí. Desayune, no, no coma. Y la gente se está volviendo loca con esto. Por eso que la promoción de la salud... Y sigo insistiendo en darles las gracias, porque ustedes están dando el contenido valioso a toda la población, y dejar que estas comunicaciones y que todo esto, porque cada quien saca una información desde su punto de vista, pero nosotros hablamos de los guidelines, hablamos de toda la colegiatura que tenemos nosotros con el Colegio Americano de Cardiología, y entonces damos un contenido que está avalado científicamente. Cuando hablamos del ejercicio, y nosotros en cardiología hemos avanzado muchísimo en estos últimos 5 años, tenemos medicamentos fabulosos para prevenir las enfermedades cardiovasculares, ya no estamos en el pasado. Sabemos que ahora en el ejercicio, anteriormente le decíamos nosotros, camina todos los días 30 minutos, pero ya sabemos que eso no es suficiente, señores. Sabemos que tenemos que hacer y que la combinación de ejercicio cardiovascular con ejercicio de resistencia es lo que ha dado beneficio para disminuir las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de ejercicio de resistencia? Tenemos que hablar, es obviamente algo de pesa, ¿ok? O mejor dicho, para que me puedan entender, utilizar la mayor cantidad de músculos posibles en el ejercicio para aumentar la frecuencia cardíaca, y esto va a dar como resultado mejoría en cuanto a la resistencia a la insulina y a la prevención cardiovascular. Es decir, usted camina todos los días. El ejercicio lo clasificamos en leve cuando usted camina 3 veces por semana, moderado cuando usted camina entre 4 o 5 días a la semana, o hace ejercicio 4 o 5 días a la semana, y cuando es toda la semana es un ejercicio vigoroso. Entonces, para que usted pueda tener beneficios del ejercicio, tiene que hacerlo por lo menos de moderado a intenso. Ok, ¿qué tenemos para celebrar, para conmemorar este Día del Corazón? ¿Hay alguna actividad, hay alguna campaña que se esté lanzando, promoviendo? Sí, a nivel mundial se hace una campaña, y estamos nosotros en Venezuela, estamos colaborando con la campaña a nivel mundial, hacemos promoción. Este año se está utilizando el eslogan "Usa tu corazón" para prevenir enfermedades cardiovasculares, para mejorar la alimentación, para fomentar el ejercicio. Usa tu corazón. Y también en varias de las actividades que estamos haciendo de comunicación a través de los diferentes medios de comunicación. Y también tenemos promociones en cuanto a beneficios de salud cardiovascular, jornada. De consultas, jornada de, sí. de consultas cardiovasculares. A través de nuestras redes sociales pueden estar pendientes para poder conocer entonces a través de una clínica, la clínica Leopoldo Acarreveres, vamos a estar dando consulta a muy bajos precios para ayudar a las personas que lo necesitan. Y a través de las redes sociales, pongan las redes sociales. Doctor, una pregunta.
Una persona que tiene la hipertensión controlada, niveles de colesterol y triglicéridos bien, manejo del estrés bien, sufre un infarto. ¿Qué pasa ahí? Recuerden, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, tenemos factores de riesgo modificables y los no modificables. Uh-huh. Los no modificables están la edad, el género y la genética. Okay. Nosotros, afortunadamente, hicimos hace un par de años un estudio genético aquí en Venezuela, donde pudimos determinar que el polimorfismo es una alteración en el ADN, ¿okay? ¿Hereditario? Hereditario. Okay. Esto va a dar como consecuencia que se exprese a través de la epigenética. La epigenética es todo lo que está alrededor de esto y que aflora o va a activar este daño a nivel genético. Entonces se desarrolla el infarto. Estos días tuve la oportunidad de evaluar un paciente que es deportista, maratonista, y hizo un infarto. Y me preguntaba: doctor, pero si yo como sano, si yo hago ejercicio intenso, ¿por qué tuvo un infarto? Lamentablemente la genética no falla y lamentablemente estos eventos pueden estar ocurriendo. Por eso que la consulta, por eso que después de los 40 años, el hombre después de los 40 años, las mujeres cuando entran en la menopausia deben asistir al menos una vez al año al cardiólogo para poder nosotros tomar decisiones importantes. Hacemos estudios, podemos hacer ecocardiograma, prueba de esfuerzo, cualquier tipo de estudio que nos diga a nosotros si este paciente está en riesgo cardiovascular y poder tomar las medidas necesarias a tiempo antes que le dé el infarto. Ok, en la alimentación, vamos a hablar con esto de la gente, porque la gente siempre dice, no, es que eso es muy caro, cuidar la alimentación. Ok, ¿qué le podemos recomendar a la gente en cuanto a la alimentación? Por lo menos, o sea, yo consumo, gracias a Dios puedo, mucho aceite de oliva. En mi casa no se usa otra cosa que no sea aceite de oliva. Pero ¿qué hay dentro de la alimentación que la gente tenga ahí a mano y que tal vez eso le dé un beneficio? Se habla mucho del suplemento del omega 3, por ejemplo. El magnesio ahora está muy de moda, que parece que es muy bueno para la salud cardiovascular. Pero ¿cómo puede la gente ayudarse un poco? Sí, es falso decir que yo no puedo llevar una buena alimentación porque es muy costosa. Porque nosotros, afortunadamente, en este país de gracia, un país maravilloso, tenemos frutas, verduras. Las verduras que nosotros tenemos y que vienen del junquito, que vienen, son orgánicas. Nosotros en otros países se mueren por frutas y verduras orgánicas. Nosotros las tenemos en todo tiempo. Sí, Mérida, del Táchira, viene mucho. Mucho. Del Zulia, viene mucha. Entonces, usted agarra su plato y lo va a dividir en tres porciones, una porción de proteína. Cuando hablamos de proteína, siempre nosotros elegimos lo que es el pollo y el pescado, porque son las que tienen ácidos grasos saludables, ¿okay? La carne la puede consumir. Si usted tiene déficit de hierro, tiene que consumir carne. El cochino, ¿okay? También le quita la grasita para que no tenga tanto. Sí, no hay problema en que usted pueda consumir en alguno o un momento grasa de cerdo, siempre conociendo su valor de colesterol. Lo otro es la verdura. Usted puede comprar verdura, puede comprar todos los vegetales y en este caso verdura porque son verdes y tienen ácido fólico bien, bien importante. Y obviamente los carbohidratos, como le dije, nuestra recomendación siempre es consumir 200 gramos de carbohidratos en 24 horas. Eso es suficiente para el cuerpo humano para evitar entonces la sobrecarga de carbohidratos. Doctor, gracias. Ahí está el Instagram, por favor, del doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo, intervencionista e internista. Tienen dos en uno. El doctor, mire, @doctor_Asdrúbal Alfonso. Usted sale bien con el doctor, porque mire, si usted tiene que ir para un internista, paga una consulta. Después va para el cardiólogo, paga otra consulta. Aquí tiene dos por uno, una maravilla. Y es un extraordinario profesional que tiene una de las especialidades o subespecialidades dentro de la cardiología más delicada. Así que gracias, hermano. No, gracias. Tengo que ir para la consulta, por cierto. Miren con quién está Andreina. Miren. +1 412-912-2515 o 0424-218-6888. Ha llegado el momento que estoy segura muchas mujeres les encanta cuando recibimos a estos talentazos venezolanos que además el trabajo que hacen es para hacernos lucir a nosotros mucho mejor. Está con nosotros el diseñador César André, que tiene ya 20 años aproximadamente trabajando en el mundo de la moda, que ha recorrido diferentes lugares de trabajo donde, bueno, decidiste sacar
tus propias líneas, tus propias colecciones, y en esta oportunidad vienes a mostrarnos Prima Donna. Gracias, César, gracias Andrés, por la invitación. Bienvenido, buenas qué gusto tardes. Tenerte. Gracias. Qué alegría que puedas estar acá, además de hablar de tu carrera, hablar de estos 20 años en que comenzaste y dijiste, de Carúpano. De Carúpano, de para, Carúpano el mundo. Para el mundo. Háblanos de esta inclinación por la moda, de cómo comenzó, de cómo fueron esos inicios y que hoy llegas a mostrarnos una colección que ya ustedes van a ver en minutos. Sabes que desde pequeño siempre tuve actitudes artísticas, del canto, pintura, la moda, y me costaba como saber entender y canalizarla. Solo fue como cuando ya tenía 18 años que me tocó ir a la universidad y entonces, bueno, decidí estudiar teatro. Pero no quería ser actor ni productor, quería ser diseñador teatral. Mire, ya ves que estamos viendo, ya estamos empezando a ver parte de la colección Prima Donna, que me parece espectacular. Pero vamos con esa historia, porque estudias teatro, pero la cosa va por otro lado. Sí, porque la carrera de teatro, mención diseño teatral, te entrena y te forma como un diseñador de vestuario, de maquillaje y peluquería, iluminación y escenografía. Completo. Completo. Entonces, cuando yo me gradúo, comienzo a trabajar de una vez en canales de televisión haciendo telenovelas, después haciendo cine, ópera, y entonces siempre fui... El vestuario para. Y como era lo que me gustaba hacer, más que las otras especialidades, áreas, claro. Pues me quedé allí y después empecé a darle forma a este concepto individual, ¿no? Ahora quiero sacar una marca de moda, y anteriormente tuve un socio que ya no está conmigo y nada, nos fue excelentemente bien hasta que, bueno, como a todos nos tocó la pandemia, sí, hubo cambios en la economía de todo el mundo y esta nueva etapa de César André pues abre con Prima Donna esta colección. ¿Por qué Prima Donna? Y vamos a empezar a ver parte de esta colección. ¿Por qué ese nombre? Prima Donna es un término que se le da a la cantante de una ópera, a la figura principal. Pero como esta cantante siempre viene rodeada de unos mitos y unos referentes, como que es una diva, como que siempre es glamorosa, es inalcanzable. Entonces esta colección, Prima Donna, hace referente a la mujer venezolana que siempre se ha destacado por ser una mujer elegante. Súper elegante. Vamos a hablar entonces de estos diseños que ya comenzamos a ver de la colección con nuestras bellas modelos. Ahí están tres completamente distintos, pero tres elegantes. Sabes que la premisa de esta colección es la versatilidad. Ella está diseñada para que todas las partes superiores y las inferiores puedan combinarse entre sí. Quiere decir que este outfit que tenemos aquí, con esta blusa, la podemos utilizar con un pantalón, un short, una falda claro. De noche, una falda simétrica. En este caso tiene una minifalda. Me encantan los lunares. De lunares, que nunca pasan de moda, nunca. Siempre son elegantes y muy referenciales. El segundo outfit que tenemos esta blusa que podrías utilizarla por fuera o por dentro de tu falda, de tu pantalón. Y esta falda midi de flores que Prima Donna siempre resalta todos los motivos florales porque son las flores que se dan siempre en admiración a esa Prima Donna, a esa cantante. Y el tercer outfit es una blusa de las blusas románticas de la colección. De puño con nilitos de abejas, puño, sí, que sí. Siempre estuvo como muy de moda en los 70. Y entonces, bueno, es esa moda y esa inspiración un poco setentosa, pero glam. Claro, y no deja de ser actual. No vas a ver a estas chicas vestidas así en pleno 2023 y vas a decir, sí, bueno, como en los años 70, como en los años 80, pero jamás se va a ver como algo viejo. Sí. Sigue siendo tendencia. Incluso, bueno, una de las características de la marca es que yo utilizo muchísimo color. Hago combinaciones de colores precisamente osadas, atrevidas. Y que la gente, y disculpa que te interrumpa, César, pero la gente dice que para ser elegante o para verte sofisticado, elitesco, necesitas colores neutros siempre, blanco sí. O negro, y es mentira. También el color te da una elegancia muy bonita y esta mezcla lo demuestra. ¿Qué hay más? Vamos a ver a las siguientes chicas con los demás modelos, porque además tú con el tema del teatro siempre estás viendo y estás uniendo ese tema de la moda, el arte, lo musical, sí.
todo lo que es espectáculo sin caer en lo ridículo, además. Exacto, no, yo conceptualizo muy bien antes de cualquier cosa. Yo veo cada look, lo detallo bien. Mira, para esto, que luzca me parece perfecto. Bellísimo, bellísimo. El baby blue que... Sí, esto, ¿sabes que yo antes no utilizaba mucho azul? Y en esta colección he empezado a utilizar azules y verdes, que por lo general no lo hacía. Y me he empezado como a divertir con ello. Entonces esta falda tubo con volante es de bloques de colores que, bueno, permite que tú la parte de arriba la puedes utilizar o blanca o rosada. Exacto. O azul. Y entonces ya te va permitiendo la versatilidad de jugar con las piezas de esta colección. Y además que eso le da, el tema de esas franjas, le da como curvas, sí, a las chicas, sí, que no, sí, tienen curvas. El empleo de estos cinturones de charol, uh-huh, que se usaron muchísimo en los años 80 y que vuelven a estar en tendencia, pues me gusta mucho utilizarlos. Y el tema de la camisa con puños se ve espectacular. La chica de azul, la braga azul. Este jumpsuit es un jumpsuit con pantalón palazzo, que tiene un cuello elegante porque lo puedes utilizar para un cóctel, lo puedes utilizar de noche. Si le colocas también algún accesorio importante, un cinturón de lujo, exacto, ya tiene otra lectura el outfit. Sí, o unos zarcillos. Sí, unos zarcillos grandototes. Sí, grandototes, unas buenas argollas, porque con la cola que tiene, la cola de caballo, le queda espectacular. Sí. Ahora, César, tú estos diseños, ¿ya los tienes para la gente que lo desee? O si hay algún cliente, alguna cliente que diga, mira, yo quiero este parecido, pero en otras tonalidades, obviamente porque tengo otras medidas, tú llegas siempre a un acuerdo, sí, con el, sí, cliente, por supuesto, y hacer que un, sí, diseño. Diseños exclusivos también. Exclusivos, eso es lo importante también. Vamos a ver entonces al siguiente grupo de chicas con los diseños, pero también hay mucha gente que siempre pregunta, ¿por qué siempre el diseñador hace cosas para las chicas? Y resulta que... es lo que más se muestra, pero también hay diseños para caballeros. César, ¿trabaja, sí, con caballeros? Trabajo con caballeros. De hecho, esta franela es de mi colección de caballeros. Ay, ¿qué tal? Que todavía no se ha lanzado, pero entonces yo la voy probando en mí. Exacto, qué mejor que a ver tú, cómo funciona y el impacto que tienen algunas personas. Ok, vamos a ver entonces estos siguientes modelos que me parecen algo más para alguna fiesta, algo más, sí, de noche. Sí, ya, estos son looks más de noche, pero quiero acotar que estas son dos piezas. La posibilidad siempre es jugar. Uh-huh. Tú esa falda la puedes utilizar con otro top. Para un bautizo, para un evento de día, con una camisa blanca, sí, con algún poquito menos brillante, me parece que se ve bellísimo, porque la falda esta... Sí, es una falda simétrica. ¿Cuál funciona, Vicente? Es rosa palo, creo, más, sí, o menos. Exactamente. Es una falda simétrica, falda, con volantes. La, sí, falda que está preciosa. Además que se ve que es liviana, no es una falda pesada. No, no, que vaya a ser para nada incómoda. ¿Y los corsets volvieron? Sí, sí, sí. Tengo, existe este modelo y otro de copas. Ajá. Que también está en tendencia, no ha pasado de moda todavía. No, no, me parece que se tomaron de nuevo el auge de los corsets. Ahora háblanos del color amarillo con ese verde que me parece, sí, espectacular. Como quiero aclarar que estos bordados, uh-huh, que nosotros hacemos en nuestro taller son completamente a mano. Imagínate. Son como con las técnicas un poquito como tradicionales. Sí. Y complejas. Sí, y este body, aunque son románticos y son cosas muy ingenuas, todas estas notas de las flores ingenuas, están trabajadas con acrílicos, con acetatos doblados. Imagínate. Entonces, siempre la presencia de la flor va a ser un factor importante dentro de esta colección. Este body... Claro, que te está, identifica, sí, la flor con eso. Este body es un body que tú lo puedes utilizar nuevamente con un short, un pantalón, una falda. Y esta falda, en mi Instagram, por casualidad, anoche la coloqué, esta falda yo la pongo en el Instagram y hablo de la versatilidad. La ubico con un corset y después con una blusa de estas amarraditas aquí. Y funcionan. Y funcionan perfectas. Sí, 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 me encantan. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una colección como esta? Bueno, yo estuve como... ¿Aproximadamente cuántos modelos, además de piezas? Sí, en blusas... Son 10 modelos de blusas. De pantalones son 10 modelos de pantalones. Sí, faldas, hay muchas más. Son 14 modelos de faldas. Estamos hablando de tiempo, ¿no? Sí. De entonces, tiempo, claro, yo voy haciendo pieza por pieza y la voy probando. Veo si me gusta, qué le cambio. Y cuando agrego, haces el diseño de inmediato, cuando estás en el dibujo, dices, ¿serán estos colores o luego vas jugando tú con los colores? Yo primero plasmo las formas. Pero como la marca César Andrés siempre se ha caracterizado por el uso del color,
pues yo después que tengo todo hecho, empiezo a jugar. Es que claro. Es jugar, ahí va la creatividad. A la mujer venezolana, claro, a que juegue cuando tengas tu closet. Bueno, esto lo voy a combinar con este color. ¿Se verá raro o no? Póntelo. Vamos, y tú te darás cuenta de lo impactante que puedes verte. Maravilloso, César, de verdad. Me encanta esta colección. Vamos a darle entonces al público las coordenadas, las cuentas en redes sociales, los contactos para toda aquella mujer y caballero que esté pendiente por allí en la nueva colección también para caballeros de César André, donde pueden adquirir esto o si les gustó alguno de estos diseños, poder jugar también contigo y esa creatividad de sacar algo exclusivo para alguna de esas clientes que claro estén viendo que a sí través de la pantalla. Pueden contactar a través de @CésarAndrésDesign. @CésarAndrésDesign. Está en las cuentas en redes sociales tal cual así. Sí, señor. Se responde de inmediato. Y de inmediato. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en alguien luego de contactarte y de hacer la primera cita? En una semana aproximadamente. Ah, no, imagínate tú. Eso sí, es más bien corto tiempo. Nosotros confeccionamos muy rápido. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Me encanta esta colección. Yo me pondría casi que todo de allí. De verdad que sí. Muy bonita, muy variada y muy colorida. Y sin perder la elegancia. De verdad que sí. César André, @CésarAndrésDesign. Para que lo sigan en las cuentas en redes sociales. Nosotros vamos al corte y enseguida venimos con mucho más del show del mediodía. Miren, miren, miren quién llegó. Miren quién está conversando con el señor Villalobos. Asier Casalis viene en la próxima parte. Ya venimos con más. Seguimos con más del show del mediodía, recordándoles a ustedes nuestras cuentas en redes sociales, @LaTeleTuya, el 0412-922515 o 0424-218-6888 para que sigan escribiendo mensajitos y vamos a leerlos que ya nos han llegado. Veamos, Luis dice, buenas tardes Leo y Andreina, Dios los bendiga grandemente, excelente programa, ya me dieron permiso para almorzar con Andreina, tenés que pedir permiso, voy por ese premio, desde Maturín, Luis Castro, Rosa Elena, Valeria y Luis Carlos, besos para toda la familia, venga. Dana dice, hola, buenas tardes, saludos. Saludos desde Dana León, de 8 años, desde Anaco, Anzuategui. Dana, mi amor, besos y abrazos. Gracias por ver el programa. Buenas tardes, excelente y maravilloso programa. No me lo pierdo, nos alegran el almuerzo. Leo, eres único. Full sintonía desde Caripito, un pueblito con el mejor cacao y riquísimo chocolate. Caripito, saludos y bendiciones, Mirva Guerra, besos, mi amor. Pueden saludar a mi abuelita Nubia Arellano, que nunca se pierde el programa. Nubia, te queremos, gracias por estar en sintonía siempre. América Pinto, buenas tardes, Leonardo, Andreina y a todo el equipo hermoso del mejor programa del mediodía. Que Dios los bendiga para felicitar a este día, a mi esposo Carlos Cárdenas por ser el día del contador. Feliz día a Carlos y a todos los contadores de Venezuela. Gracias, como siempre, por escribirnos. Vamos a seguir recibiendo sus mensajes y a leerlos. Pero ha llegado el momento que sé que muchos que están viendo el programa estaban esperando. Adelante, Leo. No a ti, evidentemente, pero tú eres el que vas a conversar con él. Dale. Yo sé que ya te vas a colear porque ya tú estás pendiente desde que se anunció que venía el Tour 2023 de ese concierto el próximo 28 de octubre en el Teatro Teresa Carreño. De esta banda que es parte de la cultura popular contemporánea de Venezuela y que además ha tenido la magia de trascender generaciones y generaciones y generaciones. Ellos son los Rolling Stones venezolanos. Bienvenido el señor Asier Casalis. ¡Venga! Mira. Lo de los Rolling Stones me encanta, ¿qué es así? Acaban de sacar una canción nueva y el video, ¿no viste? El video está buenísimo. Es unos muchachos. Increíble, increíble. Esas son la inspiración. Pero ellos son muy mala conducta. Y pero se pusieron para eso. Son muy serios también. Sí, son muy profesionales. El video nuevo se lo recomiendo a todo el mundo verlo. Está increíble, una belleza. Yo no lo he visto, pero supe que habían hecho algo nuevo. Y a esa edad, bueno, ustedes no, ustedes son unos muchachos todavía. Claro, pero estos señores que le llevan a ustedes 40 años de carrera. Todavía haciendo canciones bonitas y haciendo cosas que importan y que valen, ¿no? Qué bonito, qué inspiración para uno, como uno también lo es para los muchachos. A mucha gente a nosotros nos pregunta, bueno, ¿cuál es el secreto, ¿no? De tener una carrera larga, después de hacer 8 o 10 discos. Y yo creo que es mantenerse siempre entusiasmado por hacer música y siempre mantenerse aprendiendo, ser un estudiante siempre. Yo creo que ustedes estuvieron un poco adelantados en el tiempo, ¿no? Con la propuesta musical de Caramelo. Y lo que les ha sucedido es que hoy en día un chamo escucha las canciones de Caramelo, no sé, de hace 20 años, y fue hoy. O sea, está absolutamente contemporáneo, ¿no?
Y ese ha sido el secreto. ¿Ya se llenó la fecha en el Teresa Carreño? Si no se llenó, ya casi. Creo que quedan entradas todavía. Bueno, estamos un mes, ¿no? Es el 28 de octubre. Justamente dentro de un mes las entradas están disponibles. Yo sé que se está vendiendo muy bien y nosotros con muchas ganas de tocar en esa sala tan maravillosa que es de todos los caraqueños. ¿Cuánto tiempo sin tocar ahí? Uy, imagínate, muchísimos años, que yo creo que 20 años. La única vez que nosotros tocamos en el Teresa Carreño fue con la Orquesta Filarmónica de Venezuela haciendo un concierto de música sinfónica con rock, y fue muy bonito, fue una experiencia muy linda, pero esta vez le queremos llenar el Teresa Carreño. ¿Sabes que ellos tienen, no sé si en esa época, pero ahora tienen como un fragmento rockero? Claro, ellos tienen varias orquestas. Tienen uno de salsa también, sí, la latino-caribeña. Tienen varios ensambles. ¿Se han pensado ese reencuentro? Claro que sí, uno siempre se mantiene abierto para hacer colaboraciones, para hacer otras cosas con otros músicos. Por ahora estamos trabajando en disco nuevo, entonces mientras estamos trabajando en música nueva, entonces uno la mente se le va para allá, para la composición, para la escritura, pero por supuesto siempre después uno llega, hay momentos como para mirar atrás y hacer un recuento. O sea, venimos a hacer un disco acústico también antes de Control, uh-huh. Venimos a hacer un disco en vivo también, entonces es el momento de hacer música nueva. ¿Qué ha pasado con el rock en tiempos de música urbana? Bueno, ahorita los jóvenes están muy rockeros, uh-huh. Es una cosa increíble. Gracias, ¿no? A Dios, parece que sí. Los muchachos están viendo que hay música. Sí, es increíble. Nosotros lo vemos en los conciertos, que hay muchos chamos, hay gente de todas las generaciones, muchos padres que van con sus hijos. Y nos damos cuenta también de una cosa, de que los chamos son los que cantan las canciones del disco nuevo. A los viejos como que les da flojera escuchar las canciones nuevas. Antes los padres decían, ¡ay, que no me salga un hijo rockero! Y ahora le dicen, ¡mijo, tú no has oído el rock! Mira, pues ven para acá que te lo voy a poner. Porque hablamos de un género que tuvo muchas críticas, que hizo una cultura, que rompió muchos paradigmas, y en Venezuela ustedes no solamente se atrevieron, sino que se afianzaron, chamo. Es increíble. Y lograron hacer un público en América Latina que no es el público solamente del venezolano que emigró. Es el público, sí, de América, el público de Ecuador, el público de Dominicana o el público de Chile, que acaban de estar allá. Sí, acabamos de hacer la gira latinoamericana, de verdad que maravilloso, ¿no? Estuvimos en, como tú dijiste, en Ecuador, estuvimos en Uruguay, en Chile, en Perú y en Argentina, que fue un concierto muy especial, que fue en el Estadio de Obras allá en Buenos Aires, un estadio con mucha... La cuna del rock increíble, hispano. Todos nuestros ídolos, todos los artistas que seguimos de rock en español, uh-huh, pasaron por allá. Entonces, haber llenado el Estadio de Obras en Buenos Aires es increíble todavía poder seguir creciendo después de tantos años de carrera. Y en cuanto a la música urbana, a mí me gusta mucho. Yo escucho todo tipo de música. No escucho música urbana particularmente porque está sonando en todos lados. Claro. ¿No? Pero uno tanto rock que ha escuchado que siempre te tienes que mantener abierto a nuevos géneros. Me acuerdo que nosotros muy temprano en nuestra carrera pegamos en Puerto Rico, empezamos a ir a Puerto Rico cuando pegó Las Estrellas y estaba saliendo Daddy Yankee, Wisin y Yandel, todos los que fueron grandes estrellas, y uno ya se veía que venía algo con mucha fuerza, ¿no? Que venía una cultura, que hay artistas de todo tipo. Yo creo que hay música para todos los gustos, y es importante que las nuevas generaciones también tengan su nuevo lenguaje, ¿no? ¿Qué hay en el Teresa Carreño en este Tour 2023? Después de tanto tiempo, como tú lo acabas de decir, te reencuentras con Arrio Reina, con un concierto que va a estar full y que yo creo, no sé, es una especulación mía, cuidado que van a tener que abrir otra fecha. ¿Qué va a conseguir ahí el público? Bueno, queremos hacer la versión de esta gira del 2023 que no hemos hecho aquí en Caracas, ¿no? Este mismo concierto que hicimos en todo Sudamérica, pero por supuesto pimpeado, como dicen, claro, ¿no? En esteroides, ¿no? Entonces, en casa. Claro que sí, aprovechar el teatro, que es tan hermoso, que tiene tantas posibilidades también teatrales y de lograr momentos bonitos, ¿no? Y además es una manera de cerrar un año que fue maravilloso para nosotros, un año de verdad de Marquesina, y una manera también de cerrar este ciclo de Controles. Ya acabamos de sacar el cuarto sencillo y el cuarto video de este disco, Átame. Los invito a que lo vean, está ya en YouTube y está en todas las plataformas, y ya pensando en grabar el año que viene, así que muy contentos. ¿Tienes acabas de decir un año de Marquesina, me llamó la atención la frase, ¿no? Y es un año de Marquesina porque evidentemente estuvieron en muchas carteleras, aquí viene Caramelos de Cianuro. ¿Qué territorio
tal vez este año que no haya o que le faltaba Caramelos por consolidar en América Latina, lograron este año afianzar. Bueno, Perú fue muy importante. Ahora vamos para Colombia también, que para nosotros siempre ha sido un poco una asignatura pendiente porque está tan cerca, hay tantos venezolanos allá y es tan rockero también, pero digamos que es un mercado que no le hemos dado la atención que yo creo que merece. Ahorita vamos a hacer una gira, vamos a estar en Cúcuta, vamos a estar en Medellín y en Bogotá, por supuesto, en noviembre y todavía tenemos muchas fechas para cerrar el año y muy, muy, muy agradecidos de verdad y por todas las cosas bonitas que nos ha traído nuestra carrera. Mira, ¿cómo va? ¿Cómo en esta época donde la tecnología ha diversificado? Porque nosotros somos de la generación que nos tocó irnos adaptando. Estos muchachos ahora crecieron en esto, en lo digital. Pásame el link, chamo, métete en YouTube. Nosotros no, nosotros venimos del acetato. Nos cuesta, el nos cassette, cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. El CD, el pendrive, el ¿cómo se llamaba el primero que sacó Apple, que era solo para música? El iPod. El iPod, que claro. yo siempre me enredo con el iPad. Increíble, una maravilla. Chamo, por todo lo que hemos pasado nosotros. Claro que sí. Y ustedes como artistas, como músico, se han tenido que ir adaptando a todas las tecnologías. Bueno, y ahorita volvió el vinilo, ahora imagínate tú como todo. Que como, es una joya. Como ahora gira todo, ¿no? Sí, una belleza. Nosotros el último disco pudimos hacer una impresión de 1000 vinilos y de verdad que suena muy bien, suena diferente, es increíble. Hicimos un máster especial, entonces bueno, qué bonito que la gente ha retomado un poco ahora con ese amor por el audio. Con el video, por ejemplo, que antes era, o sea, hacer un videoclip, aquello era una hazaña. La cámara, el pietaje, revelar, ver, la prueba cero. Todavía son caros, Leonardo. Ya nosotros hicimos 4 de este disco y ya no hacemos más. No, suficiente con 4. No se puede jugar carrito a la altura del partido porque además ustedes están con el compromiso con los fans que están en todas partes. Pero te entiendo lo que tú dices, que ahorita llegan muchachos y llega con el celular y es así y de repente tiene 100 millones de views, ¿no? Qué bonito, sí. También es una manera de democratizar el arte, yo creo, ¿no? Sí, es una plataforma maravillosa para gente que en algún momento no hubiera tenido esa oportunidad. ¿Y cuántos talentos se perderían o se frustraron porque no tuvieron esa apertura? Así es. ¿No? Y ustedes tuvieron que luchar con mucho. ¿Qué estás buscando? ¿Qué viene nuevo? ¿Qué tienes pendiente? ¿Qué asignatura queda en Caramelos que tú digas, bueno, quiero hacer ahora el tema que tengo hace 10 años pensando y me voy a dar esa licencia? Qué bonito, ¿no? Yo creo que a medida que pasan los años uno como que aprecia más lo logrado, ¿no? Yo creo que cuando uno es muchacho uno es muy intenso y muy emotivo, ¿no? Como mucho romance y mucho drama en la cabeza, ¿no? Y ahora yo creo que uno lo ve con mucha más gratitud a la vida y a las cosas bonitas. Yo creo que lo que nos queda es seguir haciendo música y agradecer que la gente todavía tenga las ganas de escucharnos y tratar de hacer eso, de respetar al público, de hacer música que valga la pena, de la cual tú estés orgulloso y que la persona que te va a dedicar 3 minutos escuchando una canción o una hora escuchando un disco completo diga, oye, valió la pena dedicarle ese tiempo que nadie me va a devolver, ¿no? Porque es tiempo que estamos viviendo acá que se nos va. Mira, le dedicaste mucho tiempo al 100% enfocado a este muchacho que ya está grande, que se llama Caramelos de Cianuro, y de 10 años para acá vienes partiendo ese tiempo con una etapa maravillosa de la vida de cualquier hombre, que es la de papá, dedicado al 100% a compartir el espacio que le exige al artista con el espacio que el papá le quita para darle al chamo. Así es, estábamos hablándolo fuera de cámaras, ¿no? De los chamos y de lo bonito que es eso y de esa experiencia tan maravillosa. ¿Le gusta la música a tu hijo? Bueno, le tiene que gustar, a juro. Yo le estaba contando que toca piano y bueno, en mi casa, por supuesto, yo trato de verlo casi todos los días y entonces está en clase de piano y toca conmigo, tocamos los Beatles. Yo le digo, ¿cuál es el mejor grupo del mundo? Los Beatles. El segundo, Caramelos de Cianuro. Claro, está bien. El muchacho está claro, tiene que ser así. Pues, o sea, esa es la herencia. Ahí está, esa es la herencia del papá. Bueno, te deseo lo que sé que va a pasar, éxito, el amor de la gente, el reencuentro con ese público que lo sigue, pero yo pasó algo extraño. Mira, yo no me enteré del concierto por ninguna publicidad. Yo me enteré del concierto porque en mi entorno amplio, todo el mundo, las entradas para caramelo, cuando es que el show de vamos para caramelo, viene para caramelo, y en un momento yo volteé y dije, pero ¿y qué pasó aquí con esto? Y me enteré que había un concierto. Qué bonito, Leonardo. No por la publicidad, sino por la gente. Además, está decir que te invitamos, te esperamos allá y también a todos los que están viendo tu programa. Gracias a ti, por supuesto, por la tribuna y gusto saludarte, que teníamos tiempo que no nos veíamos. Sí, teníamos tiempo sin hablar, ya nos pusimos al día rápido. ¿Las entradas están dónde? A ver, Go Live. Ticket Place, Go Live y en las taquillas del Teatro Teresa Carrillo. Y ahí hay un teléfono que es el 0424-243-3459, 28 de octubre. Y cuidado.
Yo creo que la gente, estoy casi seguro que la gente del Teresa Carreño tiene guardado el viernes. Apúrense, casi seguro. Apúrense. Gracias, así es. Dios me lo bendiga. Saludos a los muchachos, caramelos, 28 de octubre, Teresa Carreño. Ahí está el señor Simón Villamizar, que ese no se va a pelar el concierto. Usted, mire, ese día puede no ir a Cier, pero Simón va. Juega con su pelo, quiere ser. No puedo ni comer. Es que no te puedo olvidar. Oh, oh. Mía, mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir más. Sigo aquí. Mi vida sin ti no puedo vivir.
escuchar buena música, como siempre nosotros se la brindamos a ustedes a través de cada programa acá en el Show del Mediodía en la Tele Tuya. Recuerden que este programa lo pueden ver streaming, teletuya.net/envivo. Vamos a leer mensajes que siguen llegando a través del WhatsApp. Vamos aquí. Buenas tardes, Leonardo. Dios te bendiga grandemente. Excelente programa. Se le quiere mucho. Besos para ti. Hola a todos. Acier, te amo como la primera vez. Fan de Caramelos por siempre. Somos dos por aquí. A ver, buenas tardes, Leonardo, Andreina. Que Dios les continúe bendiciendo. Podrían saludar a mi abuela Nelis, que no se pierde su programa desde Guanipa, Estado Anzoátegui. Besos para ti, para tu abuela y gracias por la sintonía siempre. Saludos, queridos. Dios mío, excelente programa, los queremos mucho. Desde los Valles del Tuy, María Ángel Mosquera y Cristina Queregua. Besos para las dos, gracias. También los queremos mucho por disfrutar de nuestro programa. Magali, buenas tardes. Muy buenas recomendaciones del cardiólogo. Aquí viendo el programa, señora Magali desde Paraguaná. Besos para ti, Magali. Y a ver, Eva. Hola, buenas tardes para el show de Leonardo Villalobos. Saludos a Leonardo y a la bella e inteligente Andreina, besos para ti, mi amor, gracias por ese mensaje. Y José Gregorio dice, saludos desde La Victoria, Estado Aragua, a Leonardo y a ti, Andreina, excelente programa. Quiero que saluden a la familia Cortés, que se encuentra almorzando. Un buen provecho, un abrazo para Andreina y a Leonardo. Dios los bendiga. Gracias, José Gregorio, besos a ti, a toda tu familia. Buen apetito, disfruten de ese almuerzo y también de los chismecitos, porque ya está con nosotros Simón Villamizar. A la hora de chismear, hola. Don Simón Villamizar, bueno, que sí se merece verso, porque un hombre con esfuerzo merece lo mejor. Ajá, ajá. ¿Lo mejor? Lo que no merece el profesor. Ah, muy bien. Y yo iba a decir que me iba a matar con una sola para nada. Creo que sí, vamos a comenzar con las noticias que tienen que ver con el mundo del entretenimiento y vamos a comenzar con, la verdad es que la noticia de hoy principal tiene que ver con Maluma. ¿Por qué? Porque Maluma ha dado muchísimo de qué hablar a partir de una fotografía en la que ha dado muchísimo de qué hablar. ¿Por qué? Bueno, ahí estamos viendo la fotografía, exactamente. Pero hay otra, es un juego de fotografías y en la segunda vemos, es una suerte de juego, la cámara la ponen por delante y le vemos la mano a la chica, es decir, a Susana Gómez, que es la pareja desde hace algún rato del cantante colombiano Maluma. ¿Qué es lo que sucede? Que la cámara desenfocó la mano de ella y, sin embargo, muchísimas personas atajaron que lleva puesto un anillo, y un anillo muy poco convencional, primero porque lo lleva en la mano izquierda. En el anular también. Exacto, y también en el anular. ¿Qué significa eso? Compromiso. Compromiso significa que viene... No, pon la imagen otra vez, Yo no vi la mano, tú dices No, y eso como que no significa. Pero es que... Tú dices, hay gente que se lo pone en la izquierda. Perdón. Aquí está. Eso, mira. Eso es una. Por favor. Pero eso es roca. Eso es esa roca. Es la roca. Y además, claro, te voy a decir una cosa. Estuviera aquí el mago. ¿Cómo que se llama el mago? Michel Gallero. Michel. Mira, estuviera Michel. Pon ahí la fotografía. Diría: eso es el 7 de bastos. Y si el 7 de bastos. Y eso es compromiso. Sí, significa que es compromiso. Todavía la gente se tengo dudas. Mira, no hay que dudarlo, no hay que dudarlo. Bueno, muchísima gente ha comenzado la especulación, por supuesto, porque ella también mostró la fotografía en sus redes sociales y de verdad que se le ve un anillo poco convencional, es decir, ahí hay una buena piedra preciosa. Así que todo el mundo está hablando acerca de, bueno, ya toca, ¿no? No, y dejen de estar diciendo, ay, que ya perdí la oportunidad. ¿Cuál oportunidad, amiga? Nosotros estamos aquí. ¿Cuál la oportunidad? Es así, bueno, la verdad es que muchísima gente... ¿A qué se dedica la muchacha? Susana Gómez es empresaria y además es colombiana, igual que él. ¿Por qué? No la conocía. Hablar un poco acerca de... No la conocía. Lo que pasa es que, claro, en este caso, él ya tiene rato saliendo con Susana Gómez y, sin embargo, acuérdate que a Maluma se le han visto, se le ha fotografiado muchas oportunidades con otras chicas, pero con ella ha durado. Entonces, claro, ya es frecuente. Entonces, todo el mundo lo da como una relación estable. Qué bien. Por supuesto que entonces... Qué bonito. Muy bien. Sí, bueno, todo parece indicar que es así. Habría que esperar, por supuesto, con... Por aquí dicen que no es tan bonita. Oye, no, Bárbara, es guapa. A mí me parece... Tener, amiga. Ah, bueno, no es a lo mejor no es Miss Colombia, pero sí es guapa. A mí me parece guapa. Oye, busca, una vez. ¿Cómo es que se llama? Y quién sí... Ajá. ¿Cómo que se llama la muchacha? Tenemos la fotografía, vamos a verla. A ver. Sí, bella, una muñeca. Claro. Por supuesto que es guapísima. Y eso que la estás agarrando ahí sin filtro. Una muñeca. Y la estás agarrando, se ve que es una fotografía de esas, bueno, tomadas al paso. Una muñeca.
Sí es, una sí muñeca. Es guapa, sí es guapa. Oye, feo es él. Hablando, feo es él. Mira, ¿qué dice Bárbara acerca de feo es él? Mira, vamos a hablar acerca del mismo tema, pero con Luis Miguel. ¿Por qué? Porque una periodista española jura, pero además jura, dice que tiene las cartas en su mano, y no son las de Michelle el Mago, y jura que Luis Miguel sí le pidió matrimonio a Paloma Cueva, a la Paloma. Ahí estamos viendo algunas fotografías que nosotros hemos mostrado aquí, y la periodista española dice que sí hubo una petición de mano. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Que la propia Paloma Cuevas dijo, oye, es un sí, pero no. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? Que dijo, nosotros, ¿qué es lo que sucede? Que Luis Miguel acaba de reactivar su carrera. Ella dio declaraciones, dijo, Luis Miguel acaba de reactivar su carrera y viene una gira extensa, vienen más de 300 conciertos, de los cuales apenas ha ofrecido 10, a lo sumo. Bueno, le quedan unos 290 entonces y no es hora de estar claro. Hablando de matrimonio. Pero dijo, sí acepto, pero la vamos a postergar, es decir, no es el momento de llevar a cabo. Entonces, claro, eso es lo que dice. Sí, bueno, ¿tendrá? Pero el tiempo entre el compromiso y la boda, eso ya es de parte de los novios, claro, porque hay gente que tiene de compromiso y no duran nada y se casan de inmediato, y otros que tienen con el anillo de compromiso mucho más tiempo y no se casan eso, mucho después. Eso pasa, eso sucede. Lo que ocurre es que en el caso de Luis Miguel, oye, muchísima gente está esperando desde hace rato, porque se trata de una unión que era muy esperada, porque recuerda que se conocían desde que eran chamos, de que ella era esposa de un torero, un señor mayor, y él estaba junto con muchachos y divorciados. Claro que sí, de verdad, a mí me parece. Yo creo que finalmente aterrizó en el amor, odió precisamente con el amor, llegó Cupido y esos corazones se flecharon. Siempre por llega cierto, alguien. Que volviendo al tema de Maluma, anteayer, fue noticia también por otra razón, y es que le sucedió lo mismo que le está sucediendo a los artistas en los conciertos, y es que alguien le tiró, ¿qué? Un celular. Algo. Oye, se molestó muchísimo. Creo que no tenemos las imágenes, pero se molestó muchísimo y estaba dando un concierto y le tiraron. Yo lo que digo es, oye, pero. ¿Pero por qué lanzan? Pero celulares. O sea, ¿tú lanzarías tu celular? Si, no. si me lo tiran con la clave para desbloquearlo y Dios, dele. No, pero además, bueno, y además tú dices, oye, pero tírame uno que sea un. Y lo otro que fue noticia de Maluma es que le intentaron besar. Además, que llegó una chica del público sí. Y él iba pasando y lo agarró así para darle el beso y él le hizo. Claro. Entonces, y lo critica. Sí, si eso hubiese sido un hombre a una artista mujer, estuviera preso, acoso. Porque ese es el tema. Es un acoso igualito. Ay, qué grosero Maluma que rechazó a la muchacha. Pero si él tiene el derecho de guardarse para su matrimonio. Claro. Esa no es la razón. Claro. Es que si yo no quiero, no quiero. Pero es así, derecho es así. De guardarse. Mira, rapidito, claro. Una noticia que tiene que ver. Vamos a pasar de noticia y rapidito, redondeamos con María Alejandra Requena. Rapidito, María Alejandra Requena regresa al país. Recuerda que hizo un libro, que escribió un libro, se le llama El Hijo Ser Feliz. Vamos a invitarla para ver si se acerca acá. Ay, y es nos un cuenta, dulce. Sí, vale, es simpática. Recuerda que ellos lo sacaron salió en la camada de la gente que sacaron de CNN y decidió como reinvertirse. Y tenía pendiente, por ejemplo, escribir un libro que se llama El Hijo Ser Feliz, donde habla de la muerte de su esposo y cómo se reinventó, cómo salió del paso, cómo logró. Sería lindo si puede venir con Luciano de Alessandro a ver si Bárbara se consuela por esta pérdida de Maluma tan fuerte que ha tenido. Pero sí. Vale. Porque Maluma ya tiene, y ella también. ¿Tiene qué? Vamos a cortar. Ah, la ni. No, pero va aquí, no listo, aquí. Nos vemos mañana. Es eso así. Bueno, me encanta que espacios como el CELAR estén retomando una actividad maravillosa, sobre todo para espectáculos, porque el CELAR es un sitio realmente muy cómodo. El lugar, el estacionamiento, la sala es maravillosa. Y en esta oportunidad vamos a conocer parte de la historia de una de las grandes voces de la salsa. Para algunos, el salsero más importante de todos los tiempos. Para otros, un ser humano que vivió una tragedia en esa carrera. De hecho, la canción que todo el mundo
recuerda una canción de Rubén Blades y que él interpretó e hizo inmortal con su voz, donde habla un poco de esas miserias de la fama, de la gloria que vivió Héctor Lavoe. Esta obra de teatro, este espectáculo, cuenta un poco, cuenta una parte, un fragmento importantísimo en los últimos días en la vida del gran Héctor Lavoe. Y aquí están los muchachos del elenco de La Última Entrevista. La cosa suena así como a tema de ¿verdad? Como de película, de telenovela. La Última Entrevista. Bueno, van a estar en el Celar, que el espacio retomó después de lo que vivimos con la pandemia, y es uno de los centros más hermosos que tenemos en Caracas. Sí, correcto, sí. Vamos a estar ahí en el Celar. Ahora, a partir de noviembre, comenzamos con nuestra gira y de allí vamos a partir con este espectáculo musical, teatral, que está basado justamente en esa última entrevista que se le hiciera al mártir de la salsa, Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes. Me gustó esa frase, al mártir de la salsa. Es verdad. Sí. O sea, tuvo una vida. Y estábamos hablando en el corte que la vida fue muy, muy, o la realidad fue muy distante a los que pudimos ver la película de Marc Anthony y Jennifer López, ¿no? Sí. Porque los perfiles, sobre todo en la historia, estaban un poco fantasiosos, podemos decir. Sí. No pertenecían mucho a la realidad de Héctor Lavoe. Sí, no tenía. No reflejó la realidad de lo que vivió el cantante de los cantantes. Porque Héctor Lavoe. Al principio cuando llega a Nueva York, él llega ya en contra de la voluntad de su padre, porque ya le había perdido un hermano allí, su hermano Ángel, de manera trágica en Nueva York, y el padre no quería que él fuera para allá. Incluso le dijo, mira, si te vas para Nueva York, te olvidas de mí, te olvidas que tienes un padre. Y tuvieron muchísimos años sin hablarse. Ya casi al final de la carrera de Héctor Lavoe es cuando se reconcilian. Incluso uno de los temas que interpreta Héctor Lavoe en el LP De Ti Depende, un tema que lleva por título Felices Horas, es de autoría del papá de Héctor Lavoe, el señor Luis Pérez. Horas Felices, un tema muy, muy bonito, muy romántico, una salsa muy romántica. Sí. ¿Qué cuenta esta parte de La Última Entrevista, lo que es realmente la obra, ese fragmento de la historia de Héctor Lavoe? Bueno, yo interpreto en esta obra a La Puchi, la esposa de Héctor Lavoe. Ella interpreta el personaje de Jennifer López, que hace Jennifer López en la película, que está muy distante en la película, es una versión libre de lo que fue realmente la historia de esa mujer en la vida de Héctor Lavoe. Correcto. Esta obra, Lavoe, La Última Entrevista, fue escrita por Carlos Áñez. También la escribió él, actúa y canta y dirige. Y La Puchi es un personaje que comienza la obra, porque ella es la que tuvo la idea cuando Héctor estaba en las últimas, estaba muy deprimido, estaba muy enfermo. Pensó en contratar a un periodista para que pudiera retomar el carisma que tenía Héctor Lavoe, y ella fue la que tuvo la idea de llevarlo a su casa y de entrevistarlo. Y esto es una entrevista real, eso fue un hecho real, que se hizo esa última entrevista a Héctor Lavoe apenas un año antes de morir. Y ella piensa que con este periodista pues va a conseguir la gloria nuevamente para Héctor Lavoe, su amado esposo. Y pasó todo lo contrario, ¿no? Pasó todo lo contrario, exactamente. Eso fue algo sumamente doloroso, y hay otros personajes dentro de esta historia maravillosa, que no solamente es una obra de teatro, sino que aquí se conjuga la música con 8 músicos en vivo, se cantan los temas de Héctor Lavoe y se combina el teatro, que es lo que realmente a nosotros nos apasiona de este montaje. Es extraordinario, no se pueden perder lo que va a pasar con La Puchi y con el periodista. Vicente, estaba Héctor muy afectado en ese momento de su vida, estaba. Sí. No solamente afectado físico, sino mentalmente también, por todo lo que había sucedido. Correcto. ¿De qué habla Héctor en esa entrevista? Bien, la entrevista que le hace este periodista, en principio es unas preguntas como muy capciosas, sencillas por una, ¿no? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? Pero la idea es seguir esta línea que,
que llevaron mucha gente que estaba alrededor de Héctor, ¿no? Que era como explotarlo. Entonces, cuando llega, hay unas cuantas preguntas, que una de ellas es, ¿a qué se dedicaba tus padres? Y él se quiebra, bueno, recuerda a su mamá y mamita linda, te recuerdo mucho. Y él, bueno, tranquilo, pero tómate un trago para vender lo que no debería, pero eso es lo que está buscando este periodista, la parte amarillista, la parte negativa. Y bueno, hace una última pregunta de cómo conoces a Willy Colón. Y esa pregunta es la que detona todo lo que va a desarrollar la obra, ¿no? Esa pregunta lo lleva al pasado. En ese viaje al pasado, bueno, van a conocer, cuando vean la obra, van a conocer cómo fue el inicio de Héctor, cómo se desarrolló con su compadre Willy Colón. En la historia de estas grandes estrellas, y bueno, nosotros tenemos cerca, los que somos de este gremio, conocemos algunas historias que son dignas de contar en artistas venezolanos, en estrellas, pero siempre el manager, el representante, tiene un papel fundamental, porque guarda secretos. Muchas veces hay un choque con la familia del artista, y a veces el representante no termina siendo el malo, sino el bueno. En la historia de Héctor, ¿cómo llevó, cómo sufrió el representante? Correcto. Bueno, un saludo. Claro, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hermano. Todo este tiempo que no te veía, pero bueno, estamos aquí. Igualmente. Bueno, sí, en esta oportunidad a mí me tuve que interpretar el representante, justamente, que es como una mezcla de todos aquellos productores que en alguna oportunidad trabajaron al lado de Héctor. Sí, Masuti, Jerry, el otro, ¿no? Digamos que la figura del productor o del representante, en la mayoría de los artistas, pues, por una parte, es lo que busca un artista para poder venderse, porque usualmente el artista le queda muy difícil venderse solo. Es un socio comercial. Es un socio comercial. Y su interés, básicamente, en la mayoría de los productores, salvo algunas excepciones, es lo material, es producir. Y el representado, en este caso el artista, es un elemento de explotación. Pero pasaba también circunstancias en las que se vuelve el confidente. Personales, claro. ¿Me entiendes? Es el que tapa las cosas, es el cómplice. Y en este caso lidiar con muchos vicios, porque Héctor fue un hombre enfermo. Exactamente. Entonces, claro, uno no puede definir en este momento que algún representante fue el culpable, pero muchas veces el representante tenía que acudir, ¿me entiendes?, a mantener el vicio o sí, a secundarle el vicio, sí, para mantenerlo en pie. Sí. ¿Ves? O sea, hay historias de momentos justo antes de salir a escena que el personaje Héctor estaba destruido completamente físicamente. Y bueno, nada, prepárenle un cóctel y levántenlo, que vamos para la escena. Y bueno, Héctor tenía esa, no sé si una virtud, pues, que al momento en que, bueno, le se estimulaba con el cóctel o con lo que fuera, se convertía nuevamente en lo que era. En lo que era. En lo que era, un monstruo, sí, el monstruo Héctor, la voz, sí, de la salsa en Latinoamérica. Noviembre en el Celar. ¿Tienes ya, sí, la fecha de estreno? Todavía no tenemos la fecha, nos las dan la semana que viene, próxima, si Dios quiere, pero lo vamos a estar anunciando a través de nuestras redes sociales, así que no se preocupen que vamos a estar en contacto con todos ustedes, los amantes de la salsa, ahí los está, amantes arroba, de Héctor Lavoe. Lavoe. Ahí tenemos, mira, ahí tenemos el... La última entrevista, que más allá de una obra de teatro, es un performance maravilloso, donde usted va a conocer un poco más. Fíjense que yo esa entrevista particularmente la había oído de manera somera, no entendía que tenía tanta profundidad en los últimos días de Héctor. Gracias, muchachos, por la visita. Los esperamos en noviembre para recordarle a la gente que ya están en cartelera y dar las fechas de esta última entrevista de Héctor Lavoe. Y ahí tiene el Instagram para que usted esté pendiente. Ya venimos con más del show del mediodía.
Qué bueno estuvo hoy el programa y el de mañana, ay, 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 no se lo puede perder porque nuestra queridísima María Teresa Chacín llega al programa y viene la rondalla venezolana también. Un programa de lujo. Muchachos, gracias por la visita, de verdad, encantados de que estén aquí. ¿Cómo estás tú con las redes sociales? Bueno, muchas gracias por la invitación, arroba Buenavibra Reggae Oficial en Instagram. Ok, a ver, ¿por qué la gente dice reggae? Reggae. ¿Pero por qué la gente dice reggae? Es algo está mal, ¿verdad? Es fino, es como chacado. Más o menos. Como bacalado y cacado. Pero es reggae. Reggae, exacto. Miren, arroba da las redes otra vez. Buenavibra Reggae Oficial en Instagram. ¿Tiene algún bochinche, algún templete por ahí pendiente? Próximamente pendiente de las redes, porque sí tenemos por ahí y cosas vienen, que... Sí, los tres meses para facturar. Pues vienen, Tito, mi medición, están los reales, está bien. Gracias, muchachos. Los esperamos pronto aquí en el programa. Ustedes, gracias por acompañarnos. Saludos. Ah, mira, aquí está el compadre. Ah, que te iba a decir. Ah, mira. No, no, que Moreno tiene unos boxers así atigrados. Que ¿dónde compraste la guitarra que él quiere una? No, no, después le decimos. ¡Aquí están, muchachos! Nos vamos así, con reggae, no reggae. Eres mi final, eres esa llama al atardecer, eres como azúcar, dulce como la miel, que con esa cadencia divina despertaste todo mi ser, con esta sonrisa tan bella, de cielo, luna y estrellas, no sé cómo pasó, cómo sucedió. Eres la diosa del amor. Es que tu amor no necesita esencia. Es que tu amor solo brota amor, yeah. Es que tu amor no necesita esencia. Es que tu amor solo brota amor, yeah. Buena vibra reggae. De tus ojos, el perfume de tu piel, eres perfección hecha mujer, eres como el agua que me quita la sed, yeah. Es que tu amor no necesita esencia, es que tu amor solo brota amor, yeah. Es que tu amor no necesita esencia, es que tu amor solo brota amor. No necesita esencia, es que tu amor solo brota amor.